Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal y hoy les tengo un proyecto súper especial y te invito a que te quedes, te suscribas y comenzamos. Te invito a que me regales un like, te suscribas y active la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos. ¡Gracias! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y hoy quiero compartir este proyecto. Esta fiesta fue cuando mi hija cumplió 7 años, que fue muchísimo antes de la pandemia, y pues voy a comenzar a enseñarles los proyectos que realicé. Comenzamos con la gelatina, que es tres leches. En el medio tiene una gelatina de agua de frutos rojos. La imagen es en transfer. Las imágenes también son editadas, yo las edité personalmente. Por otro lado tenemos estas ricas y deliciosas tartaletas que la verdad volaron. Están rellenas de ganache de chocolate y crema pastelera con frutos rojos. La verdad que estaban súper riquísimas. Esta receta la tengo en el canal. Te invito a que pases y veas esta rica y deliciosa receta. Tenemos por este lado unos cupcakes, eran 25 piezas aproximadamente. El sabor de esos cupcakes son sabor vainilla con betún en chantilly y con confetis de colores. Aquí tenemos las gelatinas de tres leches, solamente pinté la de color rosa. Estas tienen un transfer elaborado y editado por mi creación y la verdad es que a mí me encantaron estas gelatinas. La verdad que estaban los niños muy contentos y muy felices. Aquí tenemos el pastel, que tiene una imagen en oblea y en fondant. Los cuernos y las orejas también son elaborados en fondant. Tiene una base de 26 centímetros, que era el pastel más grande, que es el que está abajo, y el pastel pequeño era de 18 centímetros de diámetro y todos eran en tres leches, para que veas el paso a paso de cómo elaboro yo los pasteles en tres leches. Y por último, pero no menos importante, aquí tenemos esta decoración de este pastel de bailarina de ballet, ya que mi hija pues la llevaba para aquel entonces al ballet, y pues el pastel es de 20 centímetros de diámetro. Tiene la receta de pasteles en fondant, esa también la encuentras en el canal. La figurita de la bailarina es en fondant 100%, el pastel fue de vainilla, relleno de Nutella y lo cubrimos con fondant, y las florecitas también son elaboradas en fondant. Y bueno, pues te invito a que pases y veas el canal, y todas las recetas las encuentras en el canal de YouTube y nos vemos hasta la próxima. Y bueno amigos, los invito a que se suscriban y apoyen al canal para seguir subiendo más videos y tips de repostería. Y recuerda que la creatividad está en ti. Recuerda darle clic en la campanita para que te lleguen más notificaciones de mis nuevos videos. ¡Gracias!